Bienvenidos, niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh Clooney y el pulpo Paul, todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin, en honor al proyector de cuando eras chiquitín. Así se llama esta sección, Cinexin. Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver, criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de ahí solteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! Buenos días, Valencia, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí en Cinexin, en una sección más de este enero, que lo empezamos tarde, pero bueno, ya estamos aquí, ya hemos hecho 3 semanas en enero, así que hemos cumplido bastante bien este 2023. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Así que quería, bueno, pues anunciar que Cinexin aquí se acaba en este 2023, ¿te imaginas? En todo lo alto. Bueno, y este es mi día de despedida. Es que, a ver, todo puede pasar. Todo. ¿Y sabes por qué puede pasar? A ver, ¿por qué? Porque hoy he elegido, o sea, esta vestimenta que llevo, que tú, ¿sí?, me estás viendo, no es al azar. Bueno. Tú sabes que yo al azar no suelo hacer las cosas mucho, ¿verdad? La verdad es que no. De los 15 años que ya me conoces. Al azar nunca. Al azar nunca, ¿verdad? Nunca. Bueno, pues hoy sí que lleva como un puntito. Ah. Y ese puntito es porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que está vinculado a el teatro, a los musicales, al drama, etc. Y vosotros sabéis, todo el mundo sabe, que cuando se habla de teatro hay un color específicamente, sí, que nadie tiene que llevar encima de las tablas. Nadie tiene que llevar en el escenario. ¿Cuál es? El amarillo. Perfecto. Pues de ese color voy yo hoy. ¿Y por qué? Pues porque yo quiero también romper este mito que hay, efectivamente. Y por eso también te decía que puede ser que a lo mejor el podcast se acabe aquí. Porque a lo mejor pasa alguna desgracia por yo llevar el amarillo. Oye, un segundo, que está fallando el micro. ¿El qué? ¿El qué? ¡Bum! ¡Oh, Dios mío, no! ¿Te imaginas? Explosión brutal. Hay mucha sangre. Sí, sí. Pues he decidido ir de amarillo. Si queréis ver cómo me queda este outfit, la verdad que no te lo he comunicado a Beli, podrías haber venido tú también de amarillo. Y así la gente de YouTube, que ya nos está viendo. Pero pareceríamos el team, team yellow. El dúo sacapuntas, mal. Sí, claro. El dúo bien. O sea, sí, depende de cómo sea. Los de parchís a medias. Uf, los de parchís. Pero a medias. Por cierto, hay un documental que ya lo he dicho algunas veces, sí, en Netflix, de Parchís, que es espectacular, ¿eh? O sea, si no conocéis, la típica banda infantil que cantaba Cumpleaños Feliz y que seguramente a día de hoy también canta porque lo ponemos en todos los cumpleaños posibles, pues ese tienen un documental que explican los excesos que tenían como niños, ¿eh? ¿Como niños? Que sí, que sí. Que había mujeres en la habitación de uno de ellos. Y comerte, tal. Comerte una ficha. Os lo prometo. Sí, sí. Ahí se comieron muchas fichas, ¿eh? Se tiraron muchos dados. Puente, y se comieron muchas fichas. Doble. Buf, buf, buf. Si vamos por este camino, yo tenía razón. Y la verdad es que el amarillo no acompaña. Dios mío, ¿cómo ha empezado esto? Bueno, y como siempre hacemos esta intro, yo creo que esta intro ya vale, sí, para presentar lo que es el temazo de hoy. Y ya que hemos hecho tantos especiales hablando de películas míticas, ¿por qué no vamos a hablar de esas películas que son musicales? ¡Oh, me encantan! A mí también me encantan. Es que que me apasionan. Es que soy fan de los musicales. Yo también. Es que lo siento. Y es que además, como yo de pequeñín también he hecho teatro y tal, yo sé que todo el mundo ha estado vinculado en algún momento con musicales. Sí, sí, sí. En las fallas, aquí en Valencia se iban a tope. Los playbacks. Los playbacks, sí, típicos. Los playbacks, sí, llegas al colegio y enseguida te pueden hacer alguna representación y tal, alguna cancioncilla por ahí. Siempre surge. No, es que a ver, ¿quién no ha hecho un playback de Grease? Si hay alguien en el radio viéndonos que no ha hecho un playback de Grease, dislike al vídeo. Os reto. Levantaros y fuera. No, si alguien no ha escuchado una canción de Grease en su vida, por favor, dislike al vídeo. Denunciar vídeo. Directamente a ver vídeos de Leticia Sabater. Este no es tu vídeo. Ya, la verdad que hombre, sí. Aunque los vídeos de Leticia Sabater tienen algo de Grease, ¿eh? Sí, eso es verdad. Poco a poco iremos. Son un poco iremos comprobando. Sí, sí, Grises sí que son, ¿eh? Por no decir. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Así que lánzame esta primera canción. Ya sabéis, especial musicales. Si os gusta, lógicamente, en vez de dar dislike, por favor, dar like, apoyar, compartir este podcast con todo el mundo. Y un día más, una semana más, aquí estamos otra vez, Abel y yo, en Cinexin. ¡Vamos allá! Especial, musicales. Bueno, y ha habido varios detonantes para que hoy centremos la vista en los musicales. Yo siempre tengo que tener alguna excusa, ¿vale? Para hablar de algún tema. Entonces, esta semana ha pasado lo siguiente. Yo, de repente, el fin de semana, me puse una película. Una película mítica que yo creo que la mayoría de gente sí que ha visto y yo he de decir que aún no la había visto.
la gente me ha pegado por Instagram, ¿eh? O sea, me han echado verdaderamente la bronca. La peli era Dentro del laberinto. Un peliculón que realmente mucha gente de nuestra generación ha visto cuando eran pequeños y, bueno, que está llena de fantasía, está llena también de momentos musicales, y esto me dio que pensar ya, y yo estaba ya reflexionando. Luego vi algún disco de Gris por ahí, luego vi otro disco de Elton John, y mi mente ya estaba como cantando, brincando, bailando, estaba haciendo piruetas. Pero leí un comentario que realmente, bueno, pues de alguna manera provocó un sentimiento extraño en mi cuerpo. A ver, ¿qué pasa? Y decía así, hay una seguidora que se llama Edurne_Vénez, que ella me escribía, esta, en relación a la película Dentro del laberinto, me decía en mensaje privado en Instagram, esta es la única película en la que merece la pena que interrumpan la historia para que un personaje cante, ¿vale? Y esto yo lo asocio directamente al típico mito que hay de los musicales, en los que de repente tú lo estás viendo la película tranquilamente en tu sofá, sí. Y de repente uno está yendo a por el pan y dice, bueno, ¿me puedes poner una baguette, por favor? Y luego la panadera se gira y le dice, y ya empieza a cantarle las bondades de las baguettes, etc. Sí. Y esto de decir que no es realmente así. O sea, esto, yo creo que hemos tirado un poco por la exageración siempre. O lo típico de, no, van por la calle, se tropiezan, vamos a pegarnos, pero en lugar de pegarnos, bailemos. Claro, efectivamente. Mientras cantamos. Y siempre, ¿no? Siempre, claro. Siempre surge esto. Y yo la verdad es que no sé a quién se lo oí o no sé qué referencia cogí en cualquier momento, pero escuché una frase que molaba un montón, en la que explicaba bastante bien por qué en los musicales comenzaban a cantar de repente. ¿Cuál era el motivo? Y una persona que tengo que buscar, y por favor, si la sabéis, ayudadme en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en Spotify, por favor. ¿Mensajitos? Mensajitos. Que decía lo siguiente. En los musicales se comienza a cantar cuando faltan las palabras. Cuando ya no hay más palabras que decir. Y esto me parece algo súper bonito. Qué romántico. Que decir de los musicales. Sí, qué guay. Qué bonito. Que no puedas expresarlo con palabras y que tengas que cantar, cantemos, bailar, etcétera. Aunque también, bueno, son palabras, ¿no? Sí, cantar. Sí. Bueno, en fin, lo vamos a dejar en que es bonito, ¿vale? Bonito, y ya está. Así que, a partir de esta declaración que me hizo una seguidora, que ya me hizo pensar, a raíz de esta película Dentro del laberinto, que también me, bueno, me sumergió en el mundo de los musicales, y a partir de que, bueno, las últimas noticias apuntan a que Elvis, la película, es una de las candidatas a llevarse el premio Oscar. Hombre. Y también sabéis que tiene muchos fragmentos musicales, además de que su protagonista es, obviamente, Elvis Presley, el rey del rock. Bueno, pues a partir de aquí he hecho una conjunción de los astros y tal, y he decidido hacer este especial de los musicales, centrándolo sobre todo en dos películas que han sido fundamentales en mi vida y en mi formación, que son Cantando bajo la lluvia y Gris. ¿Vale? Dos que seguramente todo el mundo haya visto. En el corazón. Y por favor, lo repito, si alguien no las ha visto, que se las vea directamente hoy. Por favor. Es que no puede pasar ni un día sin que no las veáis, no, por favor. No, es que ya mismo. O sea, ¿qué haces? Ya mismo. Ya está. Cantando bajo la lluvia y Gris. Claro. Así que dale a la primera canción y empezamos con anécdotas, curiosidades, hablamos de musicales, como nos gusta, sabiendo un poquito más y mirando lo que el resto no suele comentar, aquí en Cinexin. Bueno, pues una de las películas que me hizo enamorarme del cine musical fue Cantando bajo la lluvia. Hombre. ¿Y por qué? Pues bueno, esta historia es bastante reciente, o eso quiero pensar yo, ¿vale? Yo estaba en las aulas de la universidad hace unos pocos años. O sea, 85 años. Efectivamente. Y yo era una de esas personas que vivía ignorante a lo que pasaba si, bueno, pues afrontabas tu vida sin ver Cantando bajo la lluvia. Claro. Y he de decir que después de ver Cantando bajo la lluvia, mi vida cambió un poco. O sea, he de decir que esa película marcó mi vida muchísimo porque no me esperaba que en una película antigua, que hace mucho tiempo de esa película, pasaran tantas cosas graciosas, hubiera tantos números musicales, hubiera reacciones que podríamos tener nosotros mismos aquí, hubiera lecciones de historia que te explican mucho mejor que alguna clase lo que fue la transición del cine mudo al cine sonoro. Todo esto pasa
Encantando bajo la lluvia. Es uno de los grandes mitos, que el cine antiguo, a lo mejor, bueno, claro, es que no tiene, como ya no tiene vigencia, ¿no? Ya, efectivamente. Ya esto se ha quedado muy... No, es que a lo mejor es mejor que cualquier cosa que podamos hacer hoy en día. Totalmente, de hecho, os digo lo siguiente. Es el ejemplo. Siempre ponemos como la razón de, mira que son aburridas las películas antiguas y tal, y siempre nos vamos al blanco y negro. Mentira. Y luego los westerns, ya ves, ¿no? También, claro, las películas del oeste, que se ponía mi abuelo para... No. ¿Os habéis visto alguna película del oeste? O sea, es que son brutales. Sí, o sea, sí, es que tienen planos que crearon ellos. Claro. Bandas sonoras increíbles. O sea, es que algún día a lo mejor dedicamos... Si os gusta este tema, yo creo que lo podremos dedicar incluso a los westerns, porque son un género épico, O sea, y dicho esto, Cantando bajo la lluvia, a mí me marcó desde el momento en el que un profesor vino con la escena de Make 'em Laugh, la puso y dijo, bueno, pues disfrutar de esta escena, sin explicar nada, ¿eh? O sea, él directamente la puso. Y a todo el mundo nos sonaba un poquito la musiquita, Make 'em Laugh, Make 'em Laugh. Y todo el mundo, pues mira, qué gracioso. Muy bien. Pero cuando estaba sucediendo ese sketch convertido en escena musical, nos dábamos cuenta de los recursos que utilizaba el actor, en el que te atrapaba. O sea, estabas viendo una película que no podías dejar de ver. Y a mí me lanzó a llegar a casa y decirle a mis padres, oye, tenemos Cantando bajo la lluvia, o se puede conseguir en algún sitio. Y yo la vi. Ese mismo día llegué a casa y la vi. Qué guay. Y dije, esto es una pasada. O sea, el principio es increíble, tiene un montón de chistes, tiene un montón de humor. Lo que pasa es que, bueno, en todas las obras de arte pasan cosas que no nos enteramos. Y en Cantando bajo la lluvia pasó una cosa que se llamaba Gene Kelly. Hombre, o sea, básicamente... Es que Gene Kelly... No. Gene Kelly, aparte de ser increíble como actor, bailarín, etcétera, bueno, también se las traía. A ver, por decirlo de alguna manera, tranquila, ¿vale? Resulta que Debbie Reynolds, que es una de las coprotagonistas de la película, dice que pasó una de las peores épocas de su vida y que recuerda como el peor momento de su vida, además de cuando dio a luz a su hija, ostras, que por cierto es Carrie Fisher, que es la princesa Leia. No me digas. La madre es Debbie Reynolds, por si no lo sabías. No lo sabía. No, pues ella es la madre. Dice que uno de los peores fue cuando dio a luz, por las complicaciones que tuvo, etcétera. Y otro momento fue cuando rodó Cantando bajo la lluvia con Gene Kelly. ¡Estaba loco! ¿Qué pasó? Pues casi. O sea, podríamos decir que Gene Kelly de alguna manera no estaba del todo bien. ¿Por qué? Porque él no estaba a gusto con su productora. Ya sabéis que en esa época, lógicamente, hacían unos acuerdos de un dinero increíble en el que había exclusividad total para que el actor no pudiera hacer nada más. Y tenía que estar con esa gran compañía haciendo todas las películas posibles. Claro, Gene Kelly estaba un poco de morros. Y decía, oye, yo me quiero ir, tal, pero al mismo tiempo quiero que este proyecto, quiero que Cantando bajo la lluvia, funcione muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo creo que lo pagó casi con Debbie Reynolds. Te va a enterar tú. Te va a enterar la vida imposible que te voy a hacer. Pues Gene Kelly no se le ocurrió otra cosa que venderle el proyecto diciéndole, no te preocupes, no sabes bailar, Debbie, yo te voy a enseñar a bailar claqué. Claqué, que no es fácil tampoco. Sí, es sencillito. Le dijo, no, yo tranquila, yo te voy a enseñar. Vale, Debbie Reynolds cuenta la anécdota de que había escenas en las que tenía que parar la grabación y decirle, oye, tengo sangre en los pies. Me puedo ir ya, por favor. Y Gene Kelly le decía, pues límpiate la sangre y continuamos. Y así todo. O sea, quiero decir, no es que fuera una anécdota y ya está, sino que era así durante todo el rato. ¿Dirías que Gene Kelly, sangrando bajo la lluvia? Sangrando bajo la lluvia podría ser el título perfectamente. O sea, me gusta. Luego hay que decir que vemos la película y los planos son perfectos, los bailes son increíbles. Sí, sí, no. Pero hasta que conseguían el plano perfecto, Gene Kelly estaba dando la murga, porque también era uno de los directores de la película, y les apretaba al máximo a los actores. De hecho, hay una anécdota que cuenta Donald O'Connor, que es el protagonista, uno de los coprotagonistas de esta película, en la que, bueno, pues después de rodar una de las escenas más conocidas y la que yo vi en clase, la de Make 'em Laugh, bueno, pues el actor acabó en el hospital. Uy. Resulta que, Gene Kelly quería que recreara una pirueta que le gustaba mucho. La pirueta no es fácil, ¿eh? O sea, es poner una pierna en la pared y luego girar, que es la mítica escena que todo el mundo tenemos en la cabeza. ¡Hazlo! Vale, claro. Pues él lo repetía, y él lo repetía, y él no tenía la agilidad que tenían el resto de bailarines o que podría tener el mismo Gene Kelly para hacer esa escena.
y él lo iba repitiendo, claro, con golpes, con magulladuras, con, bueno, pues un sentimiento de, oye, no lo voy a poder hacer. Uh-huh. Al final lo hizo, pero claro, ¿qué pasó? Que por los excesos de, pues, no poder hacerlo, al final acabó en el hospital. Así que Gene Kelly, podríamos decir gracias por esta obra de arte, pero muy mal por maltratar psicológicamente así a estos dos grandes actores y físicamente, por supuesto. Sí, sí. Creo que hay alguna declaración por ahí de Gene Kelly antes de fallecer en la que expresaba que lo sentía mucho, si Debbie Reynolds, por ejemplo, se había sentido un poco, bueno, pues dolida con el trato y tal, y que no sabía cómo le había seguido hablando durante el rodaje. Pues bueno. Lo siento, Debbie. Siento que no bailas es mejor que yo. Exacto, después de tantos años, ¿a quién le importa, no? Estas palabras. En fin, Cantando bajo la lluvia. Así hemos empezado este especial musicales. Y ahora vamos, pues bueno, con la obra de arte, yo creo que más conocida, sí, del mundo de los musicales. Obviamente, bueno, pues dejando de lado a Cats y dejando de lado Los Miserables, que tantos y tantos años han estado en Broadway, una de las, bueno, de los musicales que también ha pasado por Broadway, y de hecho antes de la película, tiene este nombre, se llama Grease. Este mismo año 2023 se cumplen ya, a ver, 45 años del estreno de Grease, la película. Pero eso es imposible. 45 años ya, ¿eh? Es imposible. Y más de 50 desde que esta película se estrenó sobre las tablas, desde que se hizo musical. Obviamente hay que empezar desde el principio. Y yo creo que aunque mucha gente sí que sabe que esta película fue un musical de teatro antes, bueno, pues hay que poner un poco en contexto todo. Resulta que, bueno, que en 1978, como sabemos, ahí se lanzó la película musical que todo el mundo conocemos, con John Travolta, con, bueno, pues Olivia Newton-John, pero fue una obra de teatro musical la que se estrenó en primer lugar en 1971 en Chicago, ¿vale? Esta obra de teatro tuvo tantísimo éxito que fue a Broadway, y tuvo tantísimo éxito que pasaron, pues bueno, pues unos actores que a lo mejor os suenan de algo, a ver, o no sé, yo voy a decir nombres y a lo mejor vosotros mismos decís, ah, bueno, pues sí me suena, me de suena algo. De algo, te chico, ¿eh? Patrick Swayze, por ejemplo. Sí, ¿no? Un fantasma, ¿no? Sí. Ese fantasma. Un fantasma. Por ejemplo, Richard Gere. En su versión en Broadway. ¿Te suena, no? Me suena, sí. Un pretty man, ¿no? Es verdad, iba muy apretado el tío. Iba muy apretado, sí, también. Sí. Y el mismísimo John Travolta. ¿Quién es ese? Que no hizo John, de su papel de Dennis Zuko en la película. Vaya, Sino que hizo el amigo gracioso. Ah, era el graciosito. Era el graciosito. Bueno. En el musical dijeron, bueno, pues este hombre tiene tampoco puede encarnar ningún papel protagonista. No sé, le veo carencias, ¿no? Dijeron los creadores del musical. No te veo del todo, así que bueno, pues te vas a quedar en un papel un poquito más secundario. Vale, y luego ya las tornas cambiaron. Toma, gracioso. Efectivamente, toma, ahí lo tienes. En fin, Jim Jacobs y Warren Casey fueron los encargados de idear este musical, al que decidieron titular con la palabra Grease. ¿Y tú sabrías decirme por qué se llamaba Grease, Abel? Hombre, sí. ¿Te suena de algo? Hombre, claro que sí. Es que yo lo sé. A ver. Es que yo soy muy friki de Grease. Claro, bueno. Bueno, Grease es por ese mítico tupé, ¿no? Por la gomina. Obviamente, sí, sí, la gomina. Bueno, aquí, de hecho, cuando llegó a España, se tradujo directamente. Y la película no se llamaba Grease, sino que, si le preguntáis a vuestros padres, seguramente os digan Brillantina. O sea, están viendo Brillantina. De hecho, mi padre y mi madre lo reconocen como Brillantina. Hombre, no, eso... Mítico nombre. ¿Has visto Brillantina? Pues los mismos creadores, Jacobs y Casey, lo comentaban, además de lo que os has dicho tú, por la gomina que se ponían en los peinados, era más porque la época que, bueno, pues estaban encarnando, el contexto de esta obra de teatro, hacía pensar mucho en el aceite de los motores de los coches. Era una época muy aceitosa, por llamarlo de alguna manera. Las gominas que estaban en los pelos y la grasa de la comida que consumían en el fast food, que se empezaba a hacer conocido. Sí, sí, sí. Por eso en la película vemos tantos coches, vemos cómo los personajes están comiendo hamburguesas, aceitosas, etcétera. Sí, sí, sí. Y además también llevan esos peinados fabulosos. Bueno, totalmente. Pues ahí lo sabéis ya, que Grease tiene una razón de por qué llamarse así. Y hablábamos de actores que han protagonizado este musical, así que vamos a profundizar un poquito más, si te parece. Vamos con otro tema musical para que la gente ya se ponga, bueno, a bailar en su casa, y comentamos todo acerca de los actores. Bueno, algunas anécdotas. Por ejemplo, a ver,
Olivia Newton-John, ¿vale? Uh-huh. Olivia Newton-John llegó a este casting y al principio no le llegaba a gustar. No le llegaba a gustar porque no se veía. Ella, hay que decir que tenía ya 28 años. Aquí empezó un poco lo de a salir de clase, compañeros, etcétera, de poner a gente de 30 años a representar papeles de 15 años. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Eso digo yo, pero es que, por ejemplo, la actriz de Rizzo tenía 31 años cuando hizo el papel de Rizzo y pasaba por, bueno, pues una de 15 años. Sí, 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 claro. Sí que es verdad que le miras la cara y decías, algo me chirría. Hay algo raro. Exacto. Pues sí. Olivia Newton-John, por eso mismo, le dijo a los creadores de la película y a los directores que, por favor, quería hacer una prueba de cámara con John Travolta. Uh-huh. John Travolta tenía por esa época 23 años. Ay, entonces quería verse si a lo mejor en la cámara pues, se notaba mucho la diferencia de edad, ¿vale? Y la primera escena que representaron y que hicieron en el casting fue la escena mítica que está en el autocine, sí, y que de repente John Travolta le pone la manita por el hombro, tal, va bajando. ¡Oh, Benny, tal! Pues esa fue la primera. Y bueno, pues tuvo tan buen resultado, claro, que Olivia Newton-John la vio y dijo, bueno, pues yo creo que esta es la mía. Yo creo que funciona. Yo creo que voy a entrar, sí, en esta película. Vamos para allá. Siguiendo con Olivia Newton-John, resultaba que ubicáis el personaje de Kenny, sí, que era el mejor amigo de Dennis Zuko, de John Travolta. Él se llamaba Jeff Conaway, que lamentablemente nos dejó hace ya bastantes años, había llevado muy mala vida, la verdad, uh-huh, y al final acabó dejándonos este actor. Bueno, pues resulta que este actor, cada vez que se cruzaba con Olivia Newton-John en los rodajes y tal, se moría de vergüenza. O sea, no era capaz de intercambiar una palabra con ella. ¿Qué pasaba? Que a lo mejor, bueno, pues estaba un poco pilladito de Olivia Newton-John. ¿Sabéis cómo acabó esto? Es que esto es gracioso. A ver. Jeff Conaway, que es, bueno, pues el actor que interpretaba a Kenny, al final acabó casándose con la hermana de Olivia Newton-John. No me de digas. Nombre Rona Newton-John. Y fueron marido y mujer durante, creo que aproximadamente 5 años. Bueno. Pero bueno, ahí al menos, claro, pues. Se llevó, bueno, pues a lo mejor. La marca blanca. Su sueño. Sí, la marca blanca, que tampoco la he visto, ¿eh? No, claro, no. Ella no, no es conocida, o al menos de ese estilo no es, pero bueno, a lo mejor, bueno, compartían cositas. Sí, no, pero la personalidad no sería la misma, seguro. Efectivamente. Bueno, al final. Seguimos con curiosidades y otra canción. Bueno, ya esta parte del podcast la he titulado, atención, Abel. A ver. Una estrella del porno, Andy Warhol, Elvis Presley y la princesa Leia. Es el mejor título de la historia. La verdad que los aplausos es lo que yo me esperaba, claro, realmente. A ver, parece un chiste, ¿no? O sea, va Andy Warhol y Elvis Presley y un actor porno. No. Bueno, es que yo esto me lo puedo creer. No, no, pues no es un chiste y tienes que creértelo. A ver. Porque estamos hablando del casting de Grease. Resulta que estas personas, estos personajes, estuvieron a punto de estar en la película Grease que nosotros conocemos, ¿vale? No una que se iba a hacer y que estaba en la cabeza. No, no, no. No, los creadores, los productores y tal apostaban porque este tipo de personas estuvieran en la película. Me gusta. Vamos a ir por partes, ¿vale? Vale, yeah, vale. Primero, el que estuvo más a punto de pertenecer a la película. ¿Quién fue? Pues su nombre es Harry Reims. Y habrá muchos que a lo mejor digan, no lo conozco de nada. No, yo, este señor... No te ubico. No me suena. Vale, pues es el actor protagonista de Garganta Profunda. Uf. Esa mítica película del porno que todo el mundo, pues bueno, la ensalzó un poco como la representación gráfica de las películas porno. De hecho, yo tenía un profesor en comunicación audiovisual que hacía muchas críticas de películas porno. Vaya. Y una de las que leímos nosotros, porque claro, al final cuando te enteras empezó a nombrar las gracias, sí, y tal. Bueno, pues la primera que leímos fue de Garganta Profunda. Y el tío, pues, analizaba los planos que si se te hacían. Fijas aquí, no, no, no. Y totalmente en serio, ¿eh? Sí. Juan Miguel Compañ, un abrazo para él, porque además, grandísimo profesor. Bueno, pues hay que decir que este actor, Harry Reims, era el protagonista de esta película, de Garganta Profunda, y a él le prometieron que iba a ser el profesor de educación física. ¡Ostras! Y dijo, ¡brillantina! Efectivamente, dijo, ¡brillante, brillantina! ¡Brillantina! ¿Qué pasó? Pues bueno, que los de Paramount se enteraron de la idea. No lo veo. Y dijeron, bueno, claro, es que a lo mejor la gente empieza a relacionar cosas, claro, y en taquilla, pues bueno, a lo mejor, claro, los penalizan incluso y la gente no viene. Cuando yo creo que sería todo lo contrario. Taquilla profunda. Claro, claro, sería una taquilla bastante profunda, sí. Entonces, el productor Alan Carr, que fue el encargado de prometerle a este actor que iba a estar en la película, pues bueno, se decepcionó lógicamente, pero se sentía como un poco en deuda. Claro. Entonces directamente le dio un talón de $5,000, en plan como para compensar un poco de que le había hecho ilusiones y luego no iba a estar, ¿vale? Claro. Así que le dijo, toma, un talón de 5.000 euros.
Y con eso se pagó un poco a este actor que pasaba del porno a, bueno, pues ser un actor de la industria. Claro, le dijeron, toma, pago mina. Pago mina y para lo que quieras y para garganta. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Segunda estrella invitada a estos castings. A ver. Esta es gordísima, ¿eh? Uh-huh. O sea, no la actriz, ni el actor, ni nada. Es que esto es gordo, de verdad. A ver. Vale, resulta que el productor de que estamos hablando, uh-huh, Alan Carr, también estaba dispuesto a contratar al legendario artista Andy Warhol. ¿Y por qué no? Hagámoslo. ¿Por venga, qué no? Dale. Andy Warhol estuvo a punto de pertenecer al casting, al elenco de Grease, la película. Uh-huh. ¿Y qué iba a representar él? Pues era un profesor de arte. O sea, que le venía como un pincelito y nunca mejor dicho. Claro, perfecto. ¿Qué pasó también? Pues bueno, que también la Paramount se enteró y había alguien que no le caía demasiado bien. Hay que decir que Andy Warhol... ¿El de las sopas? Claro, claro. Siempre había sido un poco revolucionario, claro, con sus opiniones, con sus obras de teatro, bueno, con sus obras pictóricas, etcétera. Sí. Entonces, a alguien se ve que no le mola mucho su rollito y tal, y lo censuró. O sea, censuró que Andy Warhol estuviera en Grease. Tú imagínate cómo hubiera cambiado todo, ¿eh? La dijeron, película, lo que hubiera... No sé, se hubiera animado bastante, ¿eh? Le dijeron, Andy, tú aquí no pintas nada. No pintas nada, vete a pintar la tarde tomate, tonto. Y bueno, seguimos. Yo creo que... A ver, todo la podía presentar como, esto es lo más increíble, pero es que es mentira. Es, o sea, insuperable. Es que no es insuperable, o sea, a yo ver, creo que está en la misma línea, de momento, de actor porno y de Andy Warhol, creo que en la misma línea está Elvis Presley. ¿Pero cómo? ¿Qué pasaba con Elvis? Querían que estuviera en la película, y tiene toda la razón del mundo. O sea, me la gusta película, su tupé. Sí, obviamente, está, bueno, Grease se ambienta en los años 50, sí, y claro, en los años 50, pues bueno, Elvis Presley la estaba petando o empezaba a petarla, etcétera. Entonces, se explicaba de alguna manera que estuviera dentro de la película porque era el mito de, bueno, pues todos los años que habían pasado y del 78 cuando se hizo la película al año 50 que se viajaba para, bueno, pues recuperar esos inicios del rock, etcétera. Molaba bastante. O sea, era una idea que estaba bastante guay. Y el papel que tenían asignado para él, de hecho, se les propuso, o sea, se le propuso a todo el equipo de Elvis Presley y al mismo Rey del Rock, y él dijo que no. Declinó la oferta. A ver, iba a ser el ángel de la guarda que le canta a Frenchy eso de eres una fracasada. ¿Os acordáis? Sí, sí. De esa escena mítica en la que Frenchy se está planteando seguir con la peluquería, se le da un poco mal, se ha tintado el pelo de un color extraño, etcétera. Pues bueno, ahí, en vez de Frankie Avalon, que fue el que al final hizo este personaje maravilloso, iba a ser el mismísimo Elvis Presley. Maravilloso. ¿Qué pasó? Y esto pone los pelos de punta, os aviso ya. Elvis falleció el mismo día que se estaba rodando esta escena. ¡Ostras! El mismo día que Frankie Avalon se puso a grabar esta escena mítica, Elvis Presley falleció. ¿Qué quieres decirme con esto? No sé. No lo sé. Quizás iba de amarillo Elvis en ese mismo día. Estoy sudando y todo, ¿eh? Uf, esto es increíble. Pero no hemos acabado todavía porque, si os acordáis, empezábamos hablando de la protagonista de Cantando bajo la lluvia, uh-huh, y su hija, la madre es Debbie Reynolds, sí, sí, y la hija era Carrie Fisher. Correcto. Como ya he anunciado. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con Carrie Fisher? Pues que estuvo a punto de convertirse en Sandy. ¡No! Iba a ser la protagonista de la película. Y os explico por qué. Porque no encontraban a nadie, de momento no se valoraba a Olivia Newton-John, y el productor y el creador de la película, de alguna manera, le pidió ayuda a Josh Lucas. Josh Lucas, pues bueno, estaba haciendo también el casting para, uh-huh, La Guerra de las Galaxias. Y en ese momento, pues bueno, tenían una cinta de Carrie Fisher. Entonces se la mostró. Y como en esa, en esa escena que estaba haciendo de casting, ni cantaba, ni bailaba, ni nada, pues realmente los del casting al final dijeron, bueno, pues que pase la siguiente. Pero se valoró esta persona para que fuera Sandy. O sea, imaginaos también lo que hubiera sido que Carrie Fisher estuviera en el elenco de Grease. Increíble. Madre mía. Así que estas son las curiosidades, que bueno, parecía un chiste al principio, pero luego ha sido verdad, ¿eh? Sí, sí, no era mentira, ¿eh? No era mentira, no. Pues bueno, hemos sabido muchas cosas, hemos investigado un poco acerca de Grease, de Cantando bajo la lluvia. Uh-huh. Por favor,
Si os ha gustado este especial de musicales, hay muchísimos musicales y hay un montón de anécdotas y curiosidades que han pasado en estos rodajes maravillosos. A mí se me ocurren mil musicales y seguro que vosotros también tenéis vuestros favoritos. Eso, que nos lo digan en los comentarios, que pongan ahí cuál es vuestro musical favorito. Efectivamente, que nos lo digan en Twitter, en Instagram y sobre todo en YouTube, que por fin ya nos podéis ver las caritas, ya nos podéis ver esta vestimenta amarilla, así que podéis ya disfrutar. Yo quería finalizar con la última anécdota, y esta es súper rápida. Resulta que Gris, al principio, no iba a ser una película como la conocemos nosotros, un musical, sino que se iba a adaptar de otra manera totalmente diferente. Iba a ser una película animada. E iba a ser una película animada que había cogido Ralph Bakshi. A mucha gente le sonará este nombre, pero no lo ubicarán del todo. Ok, vale, pues Ralph Bakshi es, digamos, el máximo precursor de la animación de cine de adultos que existe. Ha hecho dos películas míticas llamadas Fritz el Gato y El Señor de los Anillos en su representación animada. ¡Ostras! Que seguramente algunos la tengáis en la cabeza y tal, os suene ver algunas escenas animadas de El Señor de los Anillos con ese Frodo, Gandalf, etcétera. Vale, pues Ralph cogió esta película a los derechos y al final no surgió, al final no se echó para adelante este proyecto, porque los creadores del musical, Jim Jacobs y Warren Kesey, que ya hemos hablado de ellos anteriormente, no acababan de ver esta opción. Dijeron, ¿por qué? No, no me animo. No me animo. Porque Ralph Bakshi les dijo que en esta película iba a ser animada, iban a pasar muchas cosas de los barrios, mucho navajeo. ¿Y qué pasaba? Que al final el protagonista, Denis Zuko, iba a suicidarse. Oh. O sea, la idea original era que Denny se suicidara en la película. A base de gomina. Esta película no se hizo nunca. Puede ser, ¿eh? A lo mejor se echaba tanta gomina que se suicidaba. Me lo puedo creer de todo. Muerte por laca. Y resulta que luego, esta película no se hizo, como ya hemos dicho, pero en 1982 apareció una película extraña de este director, de Bakshi. Y se llamaba Hey Good Looking. Hey Good Looking, ¿vale? Se llamaba así. O Brillantina 2, como lo llamamos. Brillantina 2, efectivamente. Bueno, no, porque esa existía también y eso es un cuadro de película. No. Esta podría ser incluso la parte que nunca se vio, ¿no? De la historia que nunca se contó. Bueno, pues en esta película pasaban diferentes cosas. La primera anécdota es que tenía lugar en la década de 1950. Curioso, ¿no? Coincidencia. curioso, Bakshi, ¿verdad? Qué curioso. Bueno, la banda sonora estaba compuesta por temas de rock and roll. Curioso, ¿verdad? Qué raro. Qué raro también. Y se centra en un tipo que se llamaba Vinny, ¿vale? En este caso no se llamaba Denny, sino que se llamaba Vinny. A Vinny lo vemos poniéndose su chaqueta de cuero, le vemos peinándose el tupé maravilloso con gomina, lógicamente. Vinny. O sea, que pasaban muchas cosas relacionadas. Y, bueno, pues había un personaje que también se suicidaba. En este caso no el protagonista, sino que había otro personaje que se suicidaba. Así que, bueno, vosotros veréis si esto son curiosidades, si es que al final Bakshi tenía esa idea y la tenía que representar, o si, de alguna manera, aunque no se lo permitieron, quiso hacer él una versión de esta mítica película, Gris. Maravilloso. No lo sabemos. Lo dicho, si os han gustado estas curiosidades, anécdotas sobre los musicales, yo abierto totalmente, y tú sé que también, eso es, para hacer esta parte 2 de especial musicales. No lo sé, os leeremos en comentarios, y la semana que viene, vemos. But we can